Y saludamos a Juan Carlos Anaya, quien es socio fundador de la firma, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Con él y con su firma, regularmente hacemos una o dos incursiones al mes para revisar cómo van los precios, cómo va la inflación, cómo va la producción de alimentos, la importación de los mismos, los precios internacionales de los alimentos, porque es un componente inflacionario en todo el mundo y ha sido muy relevante en todas las economías. Me da gusto saludarte. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos Bien, días. buenos días, con el gusto estar en tu programa y hablar pues, de un tema importante que son las importaciones de granos, donde México es un país deficitario, lamentablemente. Sí, destacamos por ser un país que requiere mucho de recurrir a los mercados internacionales para abastecerse de sus necesidades alimenticias, ¿verdad? Lamentablemente. Sí, en el caso del maíz, después de China, somos el segundo importador de maíz. En el caso Bien. de soya, somos el tercer importador de soya del mundo. En el caso del trigo, somos el catorceavo importador. Entonces, la realidad es que México pues, es un gran importador de granos básicos que son muy esenciales pues, para toda la producción de tortilla, de panes, del aceite, de nuestros frijoles también, de nuestro arroz. Y lo que te quería comentar, Eduardo, es que al mes de marzo, nos Sí. rompimos récord histórico importando más de 10.5 millones de toneladas de granos y oleaginosas, muy por arriba del año pasado, que fue un 13% más, y mayor al récord que teníamos en 2021, que era de 9.5 millones de toneladas. Y para este año 2023 estamos estimando un récord de importaciones de más de 40 millones de toneladas, que va a ser mayor al año pasado, que fue de 38 millones. Y esto lo que hace que pues, tengamos más salidas de divisas. Al mes de marzo, por el maíz que importamos, tuvimos que pagar 4.855 millones de dólares contra 4.044 millones del año pasado, un incremento del 20.8%. Entonces, esto lo que viene a hacer es que nuestra balanza de granos, pues es deficitaria, ya que no hemos logrado la seguridad y menos la autosuficiencia alimentaria. Oye, qué barbaridad. ¿Y cómo está, ya nos dijiste, el maíz específicamente, cómo está el precio del maíz en la esfera internacional? Mira, en la esfera internacional el maíz ha venido disminuyendo derivado a que traemos un tema de buena producción que se estima en Estados Unidos, Brasil viene bien. Y el otro factor que está ayudando al precio del maíz en México ha sido el ajuste del tipo de cambio. Nada más por tonelada, por tipo de cambio de 20.10 a 18.10, el precio se ha caído 950 pesos la tonelada, que está provocando, Eduardo, ahorita manifestaciones el día de ayer en Sinaloa, Sonora, en virtud de que el precio que el mercado podría darle a los productores de Sinaloa está en 5.700 pesos y ellos quieren un precio igual al año pasado de 7.000 pesos la tonelada. Están exigiendo al gobierno que les puedan dar el precio de garantía que tiene Segalmex de 6.960, pero eso representaría un subsidio entre el precio del mercado y el precio que quieren los productores de alrededor de 6.000 millones de pesos. O sea, es que fíjate qué curioso, cuando estuvo más caro, pues les convino obviamente a los agricultores, y ahora que baja de precio, pues ya no se aguantan, y entonces dicen, no, pues págamelo más caro, maestro, ¿no? Así es, y pues ellos argumentan sus costos de producción que se han aumentado. Y también pues, lo que les ha afectado principalmente ha sido el tipo de cambio con 1.000 pesos por tonelada. Entonces, Oye, ¿y quién tiene la razón? no, yo lo que creo es que así son los mercados. Yo lo que sí creo, Eduardo, es que el gobierno debe buscar un justo medio donde el productor cuando menos garantice una pequeña utilidad por su inversión. Entonces, nosotros, de acuerdo a nuestros cálculos, un precio de 6.300 pesos por tonelada que garantice el gobierno en lugar de 6.900, el productor puede tener una utilidad del 20%. Entonces,
el mercado pagaría 5.800 y el gobierno pagaría 500 pesos de apoyo de subsidio, que eso acontecía en el sexenio pasado cuando teníamos el ingreso objetivo y la agricultura por contrato, que todos esos esquemas desaparecieron en este gobierno, que no eran necesarios porque habíamos tenido buenos precios y hoy que baja el futuro y que baja el tipo de cambio que más está afectando, pues sí se están viendo afectados los productores en su rentabilidad. Oye, ¿qué opinas de la desaparición de la financiera rural? Bueno, es una lamentable noticia para los productores, ya que la Financiera Nacional al año 2018 prestaba más de 74 mil millones de pesos. El 65% era micro y pequeños productores. Esos no lo va a atender la banca comercial, porque son muy pequeños, No, no no, pueden no, acceder. ni el campo es el campo de la banca, ¿eh? Así es. Entonces, la No. realidad se me hace una mala decisión derivado a que, bueno, con este gobierno quisieron fusionar Financiera Nacional con Firco y con Agroacemex, que no se logró, y el que entró de director salió, que era un buen hombre, que era un buen elemento profesional de FIRA, salió, y entró otro director que lo que vino a hacer es ir bajando el crédito de 74 mil a 50 mil millones, y en el 2022 solamente 30 mil. Y eso llevó a que la cartera vencida aumentara del 2018 del 6% al 26%. Si tú metes a una institución financiera gente que no tenga el No conocimiento, sabe. que no conozcan, que no sepan operar y administrar, pues ahí están los resultados de cerrar una institución necesaria para el sector agropecuario y rural por una mala operación y administración. Qué barbaridad. Bueno, oye, nos has dicho el maíz, perdón, que metí una como cuña, un tema que no era natural. ¿Cómo está el trigo? ¿Cómo están los principales? ¿Qué es lo que más importamos? Maíz, nos has dicho también soya. En trigo Maíz no somos muy importante, pero bueno, de todas maneras, uno es vamos a principal. importar este año casi 18 millones de toneladas. Vamos a ser después de China el segundo importador. Ya este mes de marzo llevamos récord 5.2 millones de toneladas en valor 1.791 millones, 44% más caro que el año pasado. Aparte del futuro es el tema de los transportes, de la logística que se ha incrementado. Y en el caso del trigo, este año yo creo que vamos a llegar a importar 5.2 millones de toneladas. Ya llevamos importadas 1.4 millones. Y en soya vamos a importar alrededor de 6.5 millones de toneladas. Ya llevamos importadas 1.6 millones de toneladas. Y así podemos ver en el caso de arroz que el volumen que consumimos, el 80% lo tenemos que importar porque no lo estamos produciendo. Y a lo que volvemos es, Eduardo, que los programas para promover, aumentar la producción, la productividad, la rentabilidad del campo, pues no se puede hacer con programas asistenciales, que lo único que hace es entregar subsidios y no promover la productividad del campo mexicano. No se oye. Ah, perdón. De soya, te decía, disculpa. De Soya, soya, somos el tercer importador mundial de soya. vamos a ¿Ha importar, subido mucho el precio? ahí ha subido un poco menos, ahí tenemos un incremento del 8.7%. Vemos venir una muy buena cosecha. Brasil ya superó a Estados Unidos, ya es el mayor productor de soya. Este año Brasil va a producir 150 millones de toneladas, ¡Ah! de 125 a 150. Se vuelve el mayor proveedor de soya a China. China importa más de 100 millones de toneladas al año. Y el precio ha subido mucho, 8.7%. 8.7%. ¿Algún otro producto que estemos importando que haya subido mucho de precio? Bueno, los aceites, importamos muchos aceites, importamos también cebada para la industria cervecera, importamos también canola que también es parte de aceites de Canadá,
Sí. Estas preguntas ya te las había hecho y disculpa si te las reitero y no tengo en la memoria el dato, pero ¿cuánto estamos en el 2022, más o menos cuánto tuvo que invertir México para la importación de granos y oleaginosas? Bueno, para alimentos. Mira, el año pasado trajimos 38 millones de toneladas de granos y tuvimos que gastar alrededor de 21 mil millones de dólares. En la compra de granos y oleaginosas. No me digas, güey, qué barbaridad. Bueno. Aún así, con todo ese incremento, la balanza es superavitaria. El año pasado tuvimos un superávit porque exportamos casi 49 mil millones de dólares y tuvimos que importar 30, casi 30 y como fueron 41 mil millones de dólares. Y este año, Eduardo, vamos a romper récord de exportaciones, 53 mil millones de dólares. Claro, nuestra balanza superavitaria es menor hace 4 años en virtud de que le estamos metiendo mucho dinero a la compra de granos y oleaginosas, pero vamos a tener todavía una balanza superavitaria de alrededor de 7 mil a 8 mil millones de dólares. Bueno, si tú fueras consejero del presidente, es la última pregunta, si tú fueras consejero del presidente en materia de producción de básicos y toda cuestión de mercados agrícolas, ¿qué consejo le privilegiarías el darle al presidente? No, principalmente dedicar los recursos públicos a bienes públicos, al financiamiento, a la tecnología, a la innovación, a la administración de riesgos, que es lo que se ha dejado de hacer y la producción en estos 4 años no ha aumentado. Nos hemos seguido manteniendo en una producción de 40 millones, 42 millones de toneladas. Y el país sigue consumiendo más de 73 millones. Mientras no le inviertas al campo con semillas mejoradas, paquetes tecnológicos, porque regalar fertilizantes como están haciendo ahorita, que más bien son para votos, no sirven de nada si no va acompañado de un buen paquete tecnológico, semilla, un buen financiamiento, un buen seguro. Y eso está provocando que aunque estén regalando el fertilizante, no esté aumentando la producción. De poco sirvió o de nada sirvió la política de regalar fertilizante y después se van a quedar a la costumbre de que se les regresa, de que se les regala fertilizante y cuando se rompa esa política o esa práctica, entonces van a protestar porque no me estás dando fertilizante ya. Así es, pero volvemos, nosotros hemos hecho evaluaciones, Eduardo, y en el caso de Guerrero, que es el estado que se ha apoyado por más años regalando fertilizante, la producción ha aumentado, pero ha aumentado sus rendimientos de 2.7 toneladas por hectárea a 2.9 toneladas por Ah, hectárea. no, no, no. Mientras Sinaloa produce 12 toneladas por hectárea, en el caso de Chihuahua producimos 12.5, entonces la realidad no es regalar dinero. Si tú regalas, no sirve. Tienes que ayudarle a la gente a cómo ser más productivo, más rentable. Bien, tienes toda la razón. O sea, el gobierno les da fertilizantes para que siembren maíz. Y le dan una escarchadita ahí de fertilizante al maíz y los demás se lo llevan a la amapola. Probablemente o hay gente que lo vende, ¿sí? Lo recibe y Pues. que no está acostumbrado a usar fertilizantes, Qué porque barbaridad. los maíces criollos, que son muy buenos, pero los maíces criollos te dan 2 toneladas por hectárea, 1.5, mientras lo que es la semilla certificada o híbrida te da de 6 hasta 12, 13 toneladas por hectárea, para no meternos a hablar de genéticamente modificados, que en el país está prohibido la siembra de maíces. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. El gusto y gracias, buen día. Muchas gracias, muy buen día, gracias. Bueno, terrible la situación del campo. Las cifras que nos da Juan Carlos siempre son muy ilustrativas de dónde están las áreas de oportunidad en México. ¿Tienes algún